Muy buenas. En este video lo que vamos a hacer es analizar los finales típicos que se pueden llegar a presentar si deciden jugar la variante de Viena como su defensa favorita contra la peón dama. Decir que, bueno, en esta posición el caballo en C3 está presionado por muchas piezas y la verdad que, bueno, parece estar mejor el blanco. Esta partida se jugó entre Rustemov, un jugador de 2600, contra Félix, un jugador de 2492, jugada en el 2004. Pero si hacemos un chequeo más profundo de la posición, vamos a observar que esta configuración de peones que se da en esta posición se puede llegar a presentar, dado que lo hemos visto muy seguido en la teoría que hemos analizado anteriormente. Un peón retrasado en la columna D, que sí lo hemos visto cuando generalmente el blanco opta por atacar el flanco de rey, juega E5 y es muy común encontrarse con este peón D que quede débil para un final. Por lo tanto, este peón D le garantiza a las negras una ligera ventaja y que, bueno, obviamente van a presionar y lindo en el final, como por lo menos para tratar de poner en problemas al oponente. Otra de las ventajas que observamos en esta posición es que tenemos una mayoría en el flanco alejado del rey, un 2 contra 1, con lo cual en el futuro podemos llegar a fabricar un peón pasado y tratar de beneficiarnos con ese peón pasado para, bueno, obviamente tratar de forzar la victoria. Así que, bueno, son una serie de ventajas importantes que calculo que nos tienen que garantizar una posición ligeramente superior. ¿Cuál es el mejor plan aquí? Creo que el mejor plan es simplificar la posición, dado que, bueno, tenemos ventajas, ¿sí? En este caso son ventajas estructurales bastante importantes y que van a garantizar que mientras menos piezas haya, mayor sea la dificultad para defender. Entonces aquí el negro, además de que, bueno, obviamente tiene que salir del truco que le están amenazando de ganar el caballo, jugó dame 2, simplificando la posición. Y vamos a ver, por ejemplo, que ante un dama C2, tratando de cambiar la dama en una mejor posición, vamos a ver que, bueno, dama por C2, torre por C2 y caballo D5, el negro sigue conservando una ligera ventaja, planea apoderarse de la columna C y filtrarse con la torre para presionar en el futuro tanto al peón de C como al peón de A, que han quedado muy débiles y que son debilidades que, bueno, a largo plazo van a ser realmente graves para la posición. Por lo tanto, en eso se basa la ligera ventaja que tienen las negras. En la partida se jugó dama E2, dama por E2, perdón, a lo que luego de caballo por E2, torre por C8 y torre por C8 era forzado porque, bueno, obviamente se había hecho un doble con el caballo. Ahora la torre planea filtrarse por la primera fila. La verdad que tiene muchas formas de penetrar esa torre, está muy activa. A diferencia de la torre del blanco, que, bueno, obviamente está rezagada en el flanco de dama, de rey, perdón, no ha funcionado el ataque y ha quedado ahí. Y que es muy típico ver esto que pase en la variante de Viena cuando no funciona el ataque por parte de las blancas. Intenta hacer algo el blanco, jugando un torre A3, por ejemplo, provocando que el negro se debilite o que al menos avance sus peones para que se generen debilidades. Y en este momento era quizás mejor torre C7 para las negras, conservando su configuración de peones intacta, ¿sí? Sin debilitarse o al menos sin que me fuerce el oponente a hacerlo, con argumentos realmente serios. Pero aquí, bueno, el negro jugó A5. A5, si bien es cierto que, bueno, se debilita, porque, bueno, aquí ya podemos ver que al avanzar el peón A5, el peón de B6 está quedando débil. Las negras siguen estando mejor y su ventaja es más importante, ¿verdad? Porque tiene muchas debilidades el blanco y eso, cuando hay más de dos debilidades, siempre es beneficioso para el bando que obviamente está atacando esas debilidades. Mientras que aquí, si observamos la estructura del negro, vamos a observar que tan solo hay una sola debilidad, que es el peón de B6, y el resto no tenemos debilidades. Y este caballo también está un poco esclavizado porque está defendiendo la segunda fila, porque si sale de esa posición, la torre se va a filtrar y, bueno, va a atacar el peón de C y también posiblemente cuando quitemos el caballo, el peón de F. Por lo tanto, hay una ventaja clara. Torre B3 jugó el blanco, muy lógicamente atacando el peón de B6, a lo que, bueno, el negro
podía haber quedado mejor con esta jugada, caballo por d4. Es una jugada interesante porque luego de torre por b6 parece que bueno, el negro se ha sacado un poco de encima los problemas, ¿verdad? Su peón de d4 y lo ha cambiado por el peón de b6 y tiene una posición más o menos compensante. Pero lo cierto es que luego de torre c1, caballo d3, en este momento la jugada torre c3 es muy buena porque está amenazando jugar un torre c2. Démonos cuenta de que si ahora jugamos torre c2, el negro tiene una respuesta que es torre b2 y defiende la segunda fila, por lo tanto no estaríamos jugando preciso. En cambio, con la jugada torre c3, presionamos el caballo, lo obligamos a retirarse y luego de que se retire el caballo, recién vamos a pensar en jugar torre c2 para presionar el peón de a2 y también el de f2, con lo cual eso indudablemente nos garantiza una ligera ventaja. Bueno, el negro no jugó eso, sino que jugó torre c6, defendiendo el peón, que también está bien, es una jugada lógica también, caballo por d4 es muy fina, ¿verdad? Bueno, en este momento, luego de caballo f3, defendiendo el peón de d4, caballo c3, a3 y caballo d5, ya podemos observar la coordinación que hay entre las piezas negras, mientras que las piezas blancas, una está defendiendo y la otra está atacando, parece que no coordina muy bien, ¿sí? En lo que quieren hacer, ¿verdad? Mientras que en este momento el caballo desde d5 está bloqueando el peón de d4, libera la torre para que pueda realizar la acción de ataque. Entonces ahora, luego de un caballo de 2, torre c2, ya podemos ver que el caballo en d5 cumple muchas funciones, además de defender el peón de b6, le garantiza la torre de la columna C de negra, que pueda obviamente realizar funciones activas y causar mucho mayor estrago que por supuesto el caballo. Luego de caballo e4, ahora viene una jugada muy fina, la jugada de f5, ¿sí? Una jugada dura. Luego de e por f6 y g por f6, ahora por ejemplo, si juegan f3 para que el peón de f2 no esté colgando y podamos liberar el caballo de e4, rey g7 es una jugada buena y que le da ventaja clara a las negras, pero también a4 es una jugada también muy buena. Luego de torre d3, torre b2, amenazamos jugar torre b3. Y la verdad que bueno, tenemos una ventaja clarísima y nos vamos a terminar ganando el peón de A3 o creando un peón pasado que va a ser muy peligroso y que bueno, le va a costar mucho parar el camino, ¿verdad? La marcha de ese peón y posiblemente tengan que abandonar ya las blancas, por lo tanto eso sería una ventaja clara para el negro. Así que bueno, se jugó torre G3 en lugar de F3. Y bueno, luego de f5 el negro ya tiene una clara ventaja, indudable, porque el peón de f2 está cayendo. Como vimos, tratar de salvar ese peón tampoco le daba nada al blanco. Está perdido luego de caballo d6, torre por f2, torre g6, intenta compensar, ¿verdad? Tocando dos peones a la vez. Pero luego de caballo f4 estamos tocando el peón de g2, defendiendo el peón de e6 y amenazando la torre, con lo cual es una posición muy activa. Torre por h6, rey g7, bueno, obviamente la torre queda atrapada y sería perdedor en el acto ya la partida, por lo tanto tiene que jugar torre f6, entregando el peón de g2, rey h1, torre g5, y como pueden ver caen todos los peones que están muy debilitados. Ya creo que podría abandonar tranquilamente el blanco, pero bueno, decide continuar un poco más. Juega torre f8, rey h7, torre f7, torre g7 para cambiar las piezas, basado, bueno, obviamente en la ventaja que tenemos material. Torre f8, torre d7, caballo b5, caballo por h5 y bueno, ya obtenemos tres peones, ¿sí? De más, rey g2, rey g7, torre e8, rey f7, torre h8, rey g6, torre e8, caballo f4, rey f3, rey g5, torre g8, caballo g6, torre b8, e5, d por e5, caballo por e5, rey e2, caballo c4, torre c8, torre d2 jaque, rey e1, torre b2,
a4 para defender el caballo, caballo e5, torre f8, f4. Lo paso rápido porque bueno, ya el trabajo está hecho. Torre b4, torre g8 jaque, rey f6, torre f8, rey e7. Y bueno, aquí tuvieron que abandonar las blancas, dado que bueno, no tienen nada que hacer en esta posición. Pero bueno, lo importante lo acabamos de ver y es una posición que se puede llegar a dar. Entonces recordar que si se les presenta una posición como la que acabamos de ver, con peón retrasado en la columna abierta y otro peón debilitado en la columna A, que es casi seguro que se les vaya a presentar muy seguido, y si ustedes tienen una configuración de peones compacta, como pueden ver, sin debilidades al menos visibles, y que pueda aprovecharse fácilmente el oponente, creo que tienen que cambiar las piezas y entrar rápido en un final donde la menor cantidad de piezas seguro que le va a garantizar una mayor presión y se van a beneficiar mutuamente. No tengan miedo de cambiar las piezas porque, bueno, como ya hemos dicho en los videos que hemos hecho sobre finales, reducir el material no quiere decir que no podamos trabajar con ello. Siempre la coordinación de las piezas es importante, como pudieron ver también caballo y torre coordinados contra caballo y torre descoordinados pueden realmente generar una diferencia importante, y bueno, como pudieron ver, la ganancia material fue enorme. Así que bueno, vamos a seguir con el segundo ejemplo. Muy bien, y en este segundo ejemplo tenemos una partida del máximo exponente de la variante de Viena, uno de los expertos, Levo Naronian, jugando con negras, contra Jovava Badur, sí, un gran maestro muy fuerte también, 12-21 en ese momento, ¿verdad? Una partida de Juan de 2005. Y aquí tenemos una posición típica que se puede llegar a presentar mucho, y la pareja de alfiles, ¿sí? Es el detalle a tener en cuenta. Entrar con pareja de alfiles en el final de la Viena también es muy común. Y en este caso también es común ver esto, ¿sí? Flanco de dama debilitado por parte de las blancas, ¿sí? Generalmente se dan posiciones muy violentas, muy dinámicas, muy agresivas, con lo cual no es raro que vayan a encontrarse con peones o estructuras de peones totalmente derribadas, destruidas. Peón de menos también pueden llegar a entrar en finales, es muy común, son posiciones muy desequilibrantes, por lo tanto esto recordar siempre, pareja de alfiles es una ventaja en este caso obviamente para el negro. Y en este caso la configuración de peones del negro está completamente sana, como pueden ver tiene dos islas de peones pero sin dañarse, ¿verdad? Con lo cual eso ya le garantiza una ventaja seria. Aquí el negro podía haber jugado alfil por g3, f por g3, debilitar las dos islas de peones y luego rey e7 tratar de beneficiarse con los peones doblados con una ligera ventaja para el negro, pero lo cierto es que Levo Naronian decide no cambiar la pareja de alfiles y decide entrar en este final presionando con ambos alfiles y haciendo que bueno, realmente no tenga mucho que hacer el blanco para salvar la posición. Alfil f6 juega presionando el peón debilitado de b2. Aquí el blanco puede jugar b5, pero lo cierto es que luego de alfil d5, b4, alfil c3, termina cayendo muy fácil el peón de b4. Por lo tanto, como pueden ver, son objetivos fáciles de alcanzar, ¿verdad? Con los alfiles, muy amenazantes. Si b3, ahora b5, una jugada importante. Fijar los peones en un final siempre es otro tema estratégico importante, ¿verdad? La estrategia en el final, fijar peones para que, bueno, obviamente no se puedan movilizar y sean mucho más fáciles de atacar. Con B5 los peones quedan trabados y ahora sí ya pueden venir jugadas como alfil D5 o alfil C3 para ganárselos fácilmente. Entonces, la maestría de Levón también en el final es realmente muy buena. Alfil H5, rey E7, no hay problema, por lo tanto no es una jugada precisa. Aquí jugó alfil D3. Luego de alfil E7,
caballo de 2 es una jugada tramposa, dado que si en este momento el jugador de negras es un jugador que no tiene paciencia, que decide, por ejemplo, jugar un alfil por B4, ganándose el peón porque lo mató la ansiedad, caballo de 4, y lo cierto es que, bueno, la posición se iguala y, como pueden ver, ya el negro no gana. Entonces es muy importante la paciencia en los finales, sobre todo cuando hay mínimas ventajas microscópicas. Entonces aquí una jugada más precisa, A6, defendiendo el peón de B5. Luego de caballo de 4, ahora la jugada fina es alfil de 5. Una jugada que no le permite al caballo poder ir a C2 para defender el peón de B4, porque, bueno, obviamente está esclavizado defendiendo el peón de B3. Hay una sobrecarga en el tema de la defensa, no puede ocuparse el caballo de las dos cosas a la vez, por lo tanto sucumbe la posición del blanco. Luego de G4 cae el peón y ahora ya no hay nada de contrajuego para el blanco, no tiene ningún chiste por el estilo, se ha quedado con un peón de más el negro y, bueno, en teoría tiene que ser fácil de ganar, pero bueno, hay un trabajito que hacer y lo vamos a ver. Luego de caballo C2, alfil C3, B4, ahora alfil en F3, los alfiles realmente son muy molestos. G5, fíjese cómo obligan a que tenga que debilitarse la configuración de peones, porque, bueno, realmente presionan y presionan y presionan, no aflojan con la presión. Rey E7, caballo E1, alfil D5, caballo C2, alfil en D2 para amenazar el peón de G5, G6 y ahora F5, una jugada durísima, ¿sí? Aprovechando de que, bueno, el rey está al camino del peón y lo puede parar tranquilamente, y, bueno, obviamente quiere ganar el peón debilitado de G6. Luego de rey E2, alfil C3, caballo E3, alfil B3, alfil C2 y alfil A2. Terminaron abandonando las blancas porque, bueno, no hay nada que hacer. El negro va a ir a comerse ese peón y no puede oponerse el blanco ante eso, por lo tanto van a quedar con dos peones de más. El peón de B4 también está cayendo, por lo tanto, bueno, la posición se derrumba y tenemos un ejemplo muy típico que lo van a encontrar. Entrar en pareja de alfiles en la Viena es también común y es un tema que, bueno, lo quería remarcar. Así que, bueno, espero que tengan esa suerte de que puedan ingresar a la Viena con pareja de alfiles, como lo hizo Levon Aronian, y, bueno, realmente logró presionar y mucho, sobre todo basado en que, bueno, tiene las debilidades muy marcadas en la posición y eso hizo más fácil el trabajo. Pero aunque no lo tuviera, creo que también los alfiles van a presionar muchísimo y por lo menos van a garantizar que el blanco se tenga que romper la cabeza en la defensa. Así que, bueno, vamos al próximo ejemplo. Tercer ejemplo, ya lo tenemos en el tablero. Pueden observar una posición que se les puede llegar a presentar, en el cual podemos ver peones centrales bloqueados, ¿sí? La pregunta que haría sería, ¿quién está mejor aquí? ¿Está mejor el negro o está mejor el blanco? Más allá de que estoy centrado desde el punto de vista de las negras, estaría bueno preguntarse quién está mejor y, en segundo lugar, preguntarse por qué está mejor el bando. Estaría bueno que pausen el video y que traten ustedes, obviamente, de contestar esas preguntas o contestárselas ustedes, y, bueno, luego sí escuchar lo que yo digo y, bueno, en eso fijarse más o menos si estuvieron acertados o no, como para más o menos especular. Estas posiciones son muy típicas, ¿sí? Y en este caso el bando que está mejor es el negro. Vamos a desmenuzar por qué, digamos. En primer lugar tenemos pareja de caballo y dama, que trabaja mucho mejor que la pareja de caballo y alfil. ¿Quién nos lo dice esto? La estrategia del final. La estrategia del final me dice que pareja de caballo y dama siempre trabaja mejor que, o la mayoría de los casos trabaja mejor que, pareja de caballo y alfil. Segundo, tenemos peones bloqueados, con lo cual eso me dice que en algún punto el caballo tiene ventaja. Si el juego tendría peones móviles con posibilidad de abrir el juego y con el cual el caballo no esté tan bien posicionado,
sería ventajoso el alfil. Pero en este caso, como pueden ver, el alfil realmente no tiene grandes perspectivas de obtener un juego deslumbrante, donde pueda llegar a desequilibrar con sus diagonales. Por lo tanto, el caballo es muy ventajoso. Además, otra de las ventajas a mencionar es que el caballo en estos tipos de posiciones maneja dos colores, maneja el color blanco y el color negro, con lo cual, a diferencia del alfil que maneja un solo color, no le termina beneficiando, dado que aquí, como vamos a ver en la partida, eso va a ser realmente desequilibrante el que pueda manejar los colores, porque va a llevar a que pueda obtener una ventaja. Bueno, siempre en los finales es importante centralizar las piezas, y sobre todo la dama. La dama debe centralizarse en el final, y lo cual eso es lo que hace Grischuk en el acto. Si Grischuk juega esta partida con Aleksepp, que era el jugador de blancas, jugada en 2010, Grischuk juega dama de 4, una jugada brillante, ¿sí? Centraliza la dama, y con esa centralización realmente tenemos marcada la diferencia entre el caballo y la dama, y el caballo y el alfil. Alfil B1, por ejemplo, juego caballo E7, evitando que me cambie el alfil por el caballo, conservo la ventaja. Y además, bueno, obviamente la iniciativa. Aquí el blanco juega rey G2. ¿Qué me falta mejorar? El rey. Por lo tanto, rey G7 lo mejoro un poquito. Luego de alfil C4, caballo H6, ya empiezo a pensar en maniobras con el caballo. Fíjese que caballo G4, tengo la idea de presionar el peón debilitado de E5. Con lo cual, para lograr defender esto, va a tener que hacer mucho el blanco, y eso realmente no es bueno para él, porque va a implicar que tenga que debilitarse. En primer lugar juega H3. Terminar jugando, digamos, alfil D3 no era muy preciso, dado que luego de caballo G4 obligaba al blanco a tener que debilitarse mucho con F4, y como pueden ver, todas las casillas negras ya toman un protagonismo en lo que tiene que ver con la ventaja de negro clara. Ahora, por ejemplo, caballo E3, rey F3, caballo D5, y bueno, el rey ahí está mal ubicado, está muy débil, y la verdad que bueno, está básicamente ganando muy fácil el negro, y muy pronto va a terminar abandonando el blanco. Así que bueno, por eso juegan H3, evitándose estos problemas. Regresa de nuevo con caballo F5, luego de haber logrado, aunque sea que se debilitara un poquito, la configuración de peones, ¿verdad?, de su flanco de rey. Y ahora, bueno, debió haber jugado alfil D3 el blanco, pero en su lugar optó por la jugada A4. Noten que la jugada A4 es una jugada imprecisa, porque bueno, está debilitando un nuevo peón. Ya tenemos uno débil, debilitamos otro más, y además va a ser mucho, digamos, lo que se ha debilitado, y muy difícil de defender. Por lo tanto, a eso se debe. Generalmente en un final, el bando que está inferior, que se está defendiendo, tiene que tratar de no mover los peones. Es otro principio estratégico del final, y aquí el blanco hace todo lo contrario, por eso es una jugada dudosa. Y ahora la jugada buena H4, una jugada que tiene desde luego la brillantez de que si G por H4, la configuración de peones del blanco queda derrumbada, destruida. Mientras que aquí la mejor jugada era alfil D3, pero de todas formas ya el negro estaba bien, porque con H por G3, alfil por F5, E por F5, F por G3, dama por A4, noten cómo el peón de A4 terminó siendo un problema y terminó perdiéndose gracias a que está muy debilitado y quedó indefenso. Y si logran, y si juegan G4, como fue lo que hizo Aleksepp en la partida, no es una jugada muy precisa, porque ahora vamos a ver lo que marcaba hace un rato de que el caballo maneja diferentes colores. Caballo E7, una jugada brillante. Desde
E7, el caballo amenaza ir por dos rutas, puede tomar la ruta de C6 jugando primero C5, caballo C6 y presionando el peón de E5, o puedo ir hacia F4 tomando la ruta de caballo G6 jugando primero G5. Por lo tanto, podemos ver cómo el caballo, al manejar los diferentes colores, realmente se hace muy fuerte. En este caso amenaza con situarse en la casilla F4, presionar el peón de el punto E5, que no puede ser defendido por el alfil. Por lo tanto, aquí la superioridad del caballo contra el alfil es enorme. Si G5, bueno, dama F4 y termina cayendo los peones debilitados. Siempre avanzar los peones para el bando que defiende no es bueno, como lo vuelvo a repetir. Y en este caso podemos ver que va a terminar cayendo alguno de esos dos peones, inevitablemente. Rey G1 jugó el blanco y optó por la ruta C5 Grischuk, jugando con idea de jugar caballo C6 y presionar el peón D5. Ahora, por ejemplo, si jugaba alfil B5 tratando de evitar que el caballo llegue a C6, el caballo se colocaría en D5 y terminaría de todas formas en F4, con lo cual, lejos de haber evitado el blanco, lo único que ha hecho es incentivar al negro a que, bueno, se dirige hacia una casilla mejor. Rey H2, G5 y termina transponiendo a una variante que hemos analizado antes. En lugar de irse por jugar G5, caballo G6, caballo F4, ha jugado caballo D5, G5 y ahora se va a ir F4. Y desde F4 no lo va a poder expulsar absolutamente nadie, con lo cual es un final completamente ganado para las negras. Así que bueno, luego de B3, que fue lo que empleó Aleksepp para tratar de resistir en esa posición, caballo C6 por parte de las negras, dama F3 y bueno, aquí coronó con éxito la posición Grischuk jugando dama por E5 y termina cayendo el peón debilitado. Como pueden ver, las debilidades en el final no pueden ser defendidas, dado que bueno, no ha empleado el mejor método el blanco. Alfil B5, caballo A5, presionamos el peón de B3, dama de 3, B6, consolidamos la posición. Alfil E8, no daría mucho dado que luego de dama E1, rey G2, dama B4, dama F3 y F5, el negro tiene ya ventaja decisiva. Y bueno, aquí dama de 8. Fue lo que jugó Aleksepp, que bueno, obviamente ya estaba cerca de abandonar. Caballo por B3, terminó perdiendo el otro peón. No tiene mucho que hacer aquí. Bueno, dama por B6. Caballo D2, A5, dama E1. Y como pueden ver, esta es otra de las ventajas que tiene el caballo y la dama, que juntos tácticamente son muy fuertes, ¿sí? Y cuando se combinan para generar amenazas de ataque, realmente pueden llegar a ser letales. Rey G2, caballo E4, como pueden ver, ya están coordinando dama y caballo. Están aplicando básicamente Grischuk todos los principios del final que uno debe conocer. Caballo G5, rey G2, caballo E4, rey F3, caballo G5, rey G2 y ahora cambiando para no repetir y hacer tablas con dama E4. Rey F1, dama H1, rey E2, dama F3, rey E1 y caballo E4. Y bueno, obviamente aquí tuvo que abandonar Aleksepp, no tenía mucho que hacer, dado que si alfil E2 para tratar de evitar el mate, luego de dama por F2, rey D1, dama D4, rey C2, dama C3, rey B1, dama D2, el mate termina siendo inevitable, o pierde pieza o le dan mate con caballo C3 y dama A2, por lo tanto no hay mucho que hacer. Así que bueno, una posición realmente muy instructiva. También se puede llegar a presentar este tipo de finales. En este caso hemos visto cómo el caballo supera al alfil. Y bueno, hemos visto pareja caballo alfil contra pareja caballo dama. Perdón, pareja caballo, voy de nuevo, pareja dama caballo contra pareja dama alfil, donde bueno,
Hemos visto cómo arrasó el caballo contra el alfil, basado en esa posición de bloqueo que también suele ser muy típica. Y bueno, vamos a ver un último ejemplo para ya terminar con el video. Bien, y ya tenemos la posición en el tablero. En esta posición también es una posición muy típica donde podemos ver la configuración destruida del negro, ¿verdad? Peón doblado, muy típico en ciertas variantes de la Viena, donde se ha enrocado largo el negro y bueno, obviamente tiene que soportar el ataque, pero vamos a ver esta posición muy instructiva para beneficiarnos de cómo el negro hace para mejorar esta posición. En teoría no tiene mucho, pero vamos a ver cómo de a poquito va a ir progresando en la posición. Por supuesto que el blanco lo que va a intentar es hacer lo que hizo aquí Guimessi, que era el jugador que jugaba con blancas, contra Axe, un jugador de 2600. En ese momento era 1999, fue jugada esta partida. El blanco jugó torre B4, muy lógico, tratando de doblarse en la columna B para presionar el flanco de dama de las negras. Y aquí el negro hizo la jugada rey B8, torre FB1 y la jugada torre D6. Muy bien, ahora luego de torre C4, la idea de torre D6 es esta, ¿sí? Torre C8, tratando de consolidar la defensa, pero además todavía no muestra lo que quiere hacer con la jugada torre D6. Aquí el negro está en una posición realmente rezagada, ¿verdad? Está esperando el momento oportuno para lanzar la puñalada que le permita liberar su posición. Luego de dama H5, torre B6 trata de cambiar un par de piezas para aliviar la posición. En este momento, jugar caballo B3 por parte de las blancas sería una jugada mala, dado que luego de dama por F4, el negro ya toma cierto protagonismo en la partida. Torre por C5, dama E3 jaque, rey H1 y torre por C5, y bueno, aquí obviamente el caballo está clavado y no hay nada que hacer, no puede tomar la torre, por lo tanto terminamos ganando la partida. Así que bueno, en la partida se jugó torre B4, dado que si voy a cambiar las torres prefiero hacerlo en B4, desde luego que no podemos tomar en B4 porque viene C por B4 y el caballo de C5 está clavado. Y aquí el negro realiza una jugada muy fuerte y que tienen que tener presente en su para realizar en algún momento, que es la jugada dama de 6. Una jugada que parece realmente inofensiva, pero que tiene como idea jugar E5 y activarse, entrar y penetrar por la primera fila, que realmente, como pueden ver, no está defendida eficientemente, por lo tanto es una jugada tranquila pero muy fuerte. Luego de dama por F7, la jugada dicha E5, decir que bueno, ahora torre por B6, dama por B6, torre B4, dama D6 nuevamente, F por E5, F por E5, y ante un caballo B3, ahora la jugada buena sería torre F8, y bueno, aquí ya podemos ver que las negras se terminan activando muy rápidamente y van a amenazar incursiones por la primera fila que van a ser avasalladoras. De pronto crean amenazas letales de ataque. Dama de 5, dama F6, amenazando mate en la primera. H3, dama F2, rey H2. Y en este caso, bueno, luego de dama F4, la partida terminaría en empate. Sería una línea interesante para el blanco. Caballo B3, dama D1, rey F2 y caballo D3 terminaría ganando el negro, por lo tanto no sería preciso. Como pueden ver entonces, siempre el negro tiene que buscar en este tipo de finales, donde está inferior, recursos para tratar de activarse. Por eso les muestro la partida, para que vean, en este caso, bueno, obviamente metiendo jugadas muy finas, pero en su caso, si pueden hacer jugadas como esta, excelente, pero si no las pueden hacer, traten de buscar siempre el recurso disponible que tengan a mano para tratar de activarse. Si no, dejen que obviamente el oponente los ponga
ponga contra las cuerdas, porque bueno, realmente no es muy bueno que eso pase. F por E5 fue lo que jugó Guimessi en esa posición, y luego de F por E5, caballo B3. Ahora, por ejemplo, dama D1 era una jugada fina que la tenía que haber jugado el negro. Quizás hubiera sido mejor, aunque la que hizo en la partida tampoco estuvo tan mal. Luego de dama F1, torre D6. El juego es incierto. Y ahora, por ejemplo, caballo por C5, torre F8, torre por B7, rey A8, y la posición está perdida para el blanco. Pero bueno, en la partida se jugó torre por B4. Y aquí comete el error el blanco de jugar C por B4, que fue una jugada mala. Tenían que haber jugado torre por B4. Luego de torre F8, dama D5, dama F6, H3, dama F2, rey H2 y dama F4, terminamos en una posición parecida a lo que hemos visto anteriormente, donde bueno, las negras se van a tener que contentar con las tablas, pero bueno, desde el punto de vista de la apertura esto es bueno. Pero luego de C por B4 la posición se termina perdiendo y no hay mucho que hacer, porque torre F8 ya el negro pasa a estar mejor. Dama D5 fue lo que jugó el blanco, dama F6 y H3, pero aquí bueno, hay una jugada extra que no estaba en el manual, que era la jugada caballo por B3. Esta jugada es la que termina desequilibrando todo y que hace que bueno, realmente sea diferente a lo que se jugó anteriormente y que daba tablas. Luego de A por B3, ahora la jugada fina es torre D8, es una jugada brillante. Y tiene que abandonar el blanco porque no tiene mucho que hacer, ya que si dama C5, torre D1, rey H2, dama F4, y la amenaza que tiene de mate el negro es inevitable. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y que bueno, realmente les haya servido. Sobre todo, si se les llega a presentar este tipo de finales, ya saben qué hacer. Hemos mencionado en este último final de decir que bueno, cuando tengan este tipo de posiciones algo inferior, tienen que tratar de buscar recursos para mejorar su posición, buscar la actividad de las piezas. Si no se puede ganar, al menos traten de hacer tablas, como vieron en algunas variantes. En este caso, como no es fácil jugar para las blancas, se terminaron equivocando y perdieron. Pero como siempre les digo, traten de siempre buscar la actividad, porque eso va a garantizar que tengan muchas mayores posibilidades de llevar a buen puerto esta defensa. Así que bueno, eso es todo por ahora y bueno, nos estamos viendo en futuros videos.